¿Por qué te llevaste? ¿Por qué te robó la oveja? Y le decía, guarda, Daniel León. Señor, la oveja decía, llévame. Pues me la llevé. Ah, pues te la llevaste. Pon un espinal. ¿Y por qué te la comiste? Y decía, pélame la oveja. Pélame ya, señor. Ah, pues te la comiste. Sí, señor. Ya pélame, señor. ¿Qué hacía yo? Otro perro. Ya te voy a pelar ya, cachita. Toma también estas pangas, ¿eh? No es mina de cáscara de... Miércoles. ¿Cuánto haces? 1, 2, 3, 4. 4. A ver, me he dado cuenta que las dos están preñadas. Ovejas, las dos van a parir, miren, el lubrecito. ¿Y de quién, ah? Mira, Adela, mira cómo mira. ¿Quién es el protagonista? Mira, el lubrecito esta, mira, ve. Chiquita. Ve tú. La ubre, mira. Fíjate. Entonces esperamos, ¿cuánto? ¿3 meses para que dé luz? No, a los 5 meses pare. Se va a escapar a los 5 meses. Después estoy ahí para que coma, porque si no, lo jalan al paso para afuera. Y más lo ensucian ahí. Mire, por aquí tiene una pepa de falta, no la encontraron. Acá, no hay que ver que se está. ¿Cómo? Dios. ¿Cómo? Dios. Es que hay que cortarlo. Pero no lo deja. Ah. Voy a cogerme un poquito de hierro. El cuchillo está acá, ¿sí? Te lo alcancé abajo, ahí está, mira. Sí. Deja el perrito. Deja el perrito. Lo he hecho mucho para la tarde, ¿sabes? Mi tío tiene dos perros que le cuidan. Perro en calco. No, y también tienen ahí, ¿sabes qué? Le echaba este. Perro en calco. La caña le voy a picar. Adela trabaja de lunes a sábado en dos chambas y domingo chambé en su empresa. Empresa familiar. Hay que hacer Perú. Haciendo Santo Domingo, bien, hacemos Perú. Claro. Eso es todo. Para, allá, ¿para las plantas era? Sí, ha sido plantas, pero ya lo sembró. Oh, yo limpieza general, ¿sí? Pero no me tires basura acá, por favor. Acá no. Ve, acá hay otro perrito, ve. Eso. Acá no tires basura, porque ya está limpia la. Claro, pe. La basura ya, nada más para el abono. Camina, mira, el otro que dice que camina. Y ahora que te quemes. Así, pues te he grabado la suegra que mamá. Para allá es verdad.